Entonces, yo quería partir con esta diapositiva, porque yo me imagino que ustedes, como antofagastinos que son, saben muy bien de que ese es el desierto de Atacama, ¿sí? De que es un lugar que llamamos un lugar extremo, ¿cierto? Que es un lugar que actualmente donde ustedes ven que no hay vida, ¿cierto? Vegetal que se desarrolle sobre él, ¿cierto? Es lo que llamamos un clima hiperárido. Hay lugares que tienen registro de precipitación. Hay lugares que tienen registro de precipitación, ¿cierto? Que donde no han registrado lluvia en 100 años. Entonces, este lugar hiperárido, ¿cierto? En realidad, el hecho que nosotros estemos aquí, en esta ciudad, en medio de este desierto extremadamente árido, quizá uno de los más áridos del mundo y ciertamente probablemente uno de los más antiguos, ¿cierto? Este desierto está aquí desde alrededor de 14 millones de años atrás que está este desierto acá. Entonces, es un milagro. ¿Cómo es que estamos acá, ¿cierto? ¿Cómo estamos nosotros sentados acá en esta habitación, ¿cierto? ¿Cómo es que logramos sobrevivir acá? No solamente sobrevivir, sino que florecer, ¿cierto? Aquí ya hay cualquier cantidad, estamos actualmente celebrando una actividad cultural, pero también eso gracias también a la actividad económica que hay detrás, que está respaldando esto, ¿cierto? Entonces, todas esas son cosas que son importantes de pensar, porque si me dan la siguiente, en el norte de Chile, ¿cierto? Actualmente tenemos la siguiente. La siguiente. ¿Cierto? Tenemos esto, ¿cierto? Que son este, aquí, no encontré mi foto de Antofagasta actualizada, pero esta, ¿cierto? Ahí está Arica y ese es Iquique, ¿cierto? Y esos son actualmente, hoy en día, son los lugares del norte de Chile que concentran la población humana en el norte, ¿cierto? Y eso no siempre fue así. De hecho, en el siglo XIX, ¿cierto? Comienzo del siglo XX, gran parte de la población todavía vivía en los campos de las salitreras, ¿cierto? Y de a poco toda esa población ha ido migrando. Y reside en la ciudad, y alrededor del 96% de toda la población del norte de Chile vive en esta ciudad. Entonces, con eso quiero contextualizar, ¿cierto? El contexto moderno en que estamos actualmente. Entonces, si me dan la siguiente. ¿Quién soy? ¿Cierto? Soy un paleocólogo, eso quiere decir que me gusta la feca, preferentemente fósiles, y de todo tipo, pero también, ¿cierto? Quiere decir que trabajo tratando de reconstruir, ¿cierto?, los ambientes pasados. Y lo vengo haciendo, ¿cierto?, en el Atacama desde hace mucho tiempo. Entonces, no creen que soy simplemente un santiaguino que les viene a hablar a ustedes del desierto, ¿cierto? En realidad, llevo mucho, mucho de mi vida trabajando en el desierto. Entonces, como ven ahí, esa foto que te atestigua cuando era cabro chico todavía, ¿cierto? Y en esa foto que es de casi 20 años atrás, ¿cierto?, de 16 años atrás, colectando, ¿cierto?, una de las primeras paleomadrigueras, que son estos depósitos de los cuales les voy a hablar ahora un poco, en el desierto, en la zona del río Loa. Entonces, si me da la siguiente, por favor. Esto también, en gran medida, ¿cierto?, es un trabajo que se hace, ¿cierto? Ningún científico trabaja solo, sino que trabajamos en grupos de gente, ¿cierto? Y en particular, yo le quería no solamente dar las gracias a las personas que me han formado como científico, sino que también a las personas a las cuales yo he formado, que también me han enseñado mucho a mí, y sobre todo, ¿cierto?, a Calogero Santoro, que yo creo que él perfectamente podría estar dando esta charla también, y al igual que yo. O sea, somos partners en el sentido de que los dos hemos estado desarrollando este cuento de cómo la variabilidad paleoambiental, ¿cierto?, ha estado afectando a las sociedades prehistóricas en el desierto de Atacama. Entonces creo que es muy importante reconocerlo a él en el trabajo que él ha estado haciendo conmigo en esto. Así que, sin más, la siguiente. Si ustedes fueron a la actividad y a la charla que presentó Ricardo el día de la mañana, mostró, ¿cierto?, que el tiempo puede ser mirado como un reloj, ¿cierto? Que si nosotros aguantamos la respiración o quedamos en silencio durante 10 segundos, ¿cierto?, durante ese reloj que durante las últimas 12 horas, 24 horas representa la evolución de todo el planeta, en los últimos 10 segundos serían cuando aparecemos la especie. Pero también hay otra manera de mirar el tiempo que es la que prefiero yo. ¿Por qué? Porque distintos mecanismos de variabilidad climática actúan en distintas escalas temporales. Entonces, por ejemplo, entonces en ese caso es más útil ver el tiempo como quien lo mira como una lupa. Entonces yo miro, ¿cierto?, el tiempo, el gran tiempo desde el origen de la Tierra, ¿cierto?, los 4.550 millones de años, 1.000 millones de años atrás, ¿cierto?, como lo puedo mirar a una escala, y luego puedo reducir la escala un poco más y mirar los últimos 100 millones de años, y luego mirar los últimos 10.000 años, ¿cierto? Y hay distintos procesos que ocurren a esas distintas escalas temporales, que son súper interesantes y son altamente relevantes para entender por qué yo elegí los cuatro casos que les voy a mostrar hoy día, ¿cierto? Porque esos cuatro casos que les voy a mostrar
de cómo la variabilidad ambiental ha afectado a la sociedad histórica, depende mucho de eso. Entonces, esto es una de ellas, ¿cierto? Es lo que llamamos la escala, los paleoclimatólogos llamamos la escala histórica de variabilidad climática, ¿cierto? Esta es la escala de los últimos 1000 años, y ese gráfico, que es un gráfico muy sencillo, ¿cierto? Muestra cuál es la variabilidad de la temperatura global a lo largo de los últimos 1000 años. ¿Cierto? En los últimos 1000 años, ¿cierto? Muestra, por ejemplo, que alrededor de 1300, 1200, hasta el año 1000, hubo un periodo cálido, que fue muy cálido en Europa, que se conoce allá como el periodo cálido medieval, pero que durante este periodo hubo alteraciones en todo el planeta. En algún lugar fueron más cálidos, otros fueron más fríos, otros fueron más secos, otros fueron más lluviosos. Y en el Atacama particularmente fue un caso interesante, de los cuales voy a contar. Entonces, si me dan las siguientes. Entonces, hoy día, cierto, estamos experimentando esto, ¿cierto? Esa última parte de la curva, los últimos 100 años, se caracterizan por ese calentamiento abrupto. Eso es los datos. Los mecanismos, cierto, son un poco lo que se discute mucho, si son factores antropogénicos, si no son. Hay todo un tema de discusión ahí, y de los cuales especialmente mi amigo colega Pablo Marqués les va a contar mañana, ¿cierto? La charla de él. Así que no voy a abordar mucho eso acá. Si seguimos otra más, ¿cierto? Vemos que un periodo frío entre medio. Todo esto es una variabilidad que podríamos considerar en gran medida natural del sistema, ¿cierto? Y las causas que hay detrás son múltiples, pero especialmente tiene que ver probablemente con la intensidad del sol que está generando esta variabilidad climática. Entonces, este periodo, ¿cierto?, del siglo XIII hasta el siglo XIX, algunos dicen incluso comienzo del siglo XX, ¿cierto?, la Tierra sufrió un periodo más frío, al punto de que algunos, los primeros geoquímicos, los precursores de la geoquímica, como Svante Arrhenius, ¿cierto?, que calculaba cómo el CO2 podría aumentar, ¿cierto?, la temperatura del planeta, fue uno de los primeros en hacerlo en el siglo XIX, dijo que la Tierra podría aumentar 4 o 6 grados, y para él eso no era malo, porque estaba en este periodo frío, ¿cierto?, en todo un contexto cultural distinto. Si me da la siguiente, ¿cierto?, ahí está el periodo cálido medieval que les estaba contando, que es un periodo que viene del siglo VII, VIII, ¿cierto?, hasta el siglo XII, XIII, donde efectivamente las temperaturas fueron mucho más cálidas. Europa vivió un periodo de bonanza debido a esas temperaturas más altas, ¿cierto? Y en particular, lo más espectacular es ver cómo creció la población de Europa en ese periodo. Pero borramos todo esto y ahora aumentamos la escala temporal, ¿cierto? Si me dan la siguiente, ahí está. Entonces, ahora reducimos esos últimos 1000 años, y vamos a ocupar nuestra lupa, ¿cierto? Y vamos a salir para afuera. Y ahora vemos los últimos 50.000 años de variabilidad climática. Entonces, los últimos 50.000 años de variabilidad climática, esto que le he estado comentando, el periodo cálido medieval, la Peña del Hielo, no es nada, es ruido. Es ruido comparado con la variabilidad climática natural de la Tierra, cuando, ¿cierto?, por ejemplo, cuando salió de la última glaciación. La última glaciación implicó un aumento de alrededor de 5 grados de la temperatura del planeta global, y eso sí que fue un evento de calentamiento. Eso fue un cambio literalmente de un mundo frío, lleno de hielo, a un mundo mucho más cálido, y en ese periodo de los últimos 10.000 años, ¿cierto?, cuando se desarrollaron todas las civilizaciones actuales que conocemos, ¿cierto? De ahí se originó la agricultura, la palabra escrita, ¿cierto?, todo lo que nosotros sabemos de nuestras civilizaciones modernas, ¿cierto?, surge ahí, en este periodo interglacial. Dame la siguiente. Entonces, eso es la escala que nosotros llamamos la escala deglacial, ¿cierto?, porque fundamentalmente lo que destaca en ese periodo es los mecanismos que produjeron la deglaciación del planeta en ese periodo. Pero si vemos este ciclo, ¿cierto?, el último deglaciación mineral, ahora aumentamos la escala de los últimos 3 millones de años, ¿cierto?, y vemos que ese también es como un poco, es un ciclo más de muchos ciclos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra. Y que llamamos las glaciaciones, ¿cierto?, los periodos glaciales e interglaciales, y que realmente se empezaron a ser muy frecuentes alrededor de entre 700 y 800 mil años atrás, realmente ahí agarraron la amplitud que tienen actualmente esas glaciaciones. Pero incluso yo puedo seguir aumentando la escala temporal, si me da la siguiente, ¿cierto? Y ahí tenemos la madre de todas las escalas de cambio climático, que es la escala tectónica. ¿Por qué tectónica? Porque ahí el clima va cambiando de acuerdo a cómo se van moviendo los continentes, cómo van interrumpiendo las corrientes marinas, ¿cierto? Las corrientes oceánicas se van cerrando, se van abriendo nuevos océanos, aparecen cordilleras, y todo eso cambia el clima también. Todos esos son mecanismos que pueden cambiar el clima. Entonces tenemos todas esas escalas temporales, y hay mecanismos que están asociadas a cada una de ellas, y son todas importantes para contextualizar la charla que les voy a hablar hoy día. Dame la siguiente. Entonces, yo soy paleoecólogo, pero también hago paleoclimatología, trato de reconstruir los climas terrestres pasados de la Tierra, y con esto hay distintas herramientas, ¿cierto?,
quizás algunos de ustedes están familiarizados con los estudios de anillos de árboles, donde uno puede tratar de año a año, ¿cierto? Dependiendo del ancho del anillo, nos va diciendo algo respecto a alguna variable o algún parámetro climático, como temperatura, por ejemplo, la temperatura de verano, o puede ser, si el árbol está creciendo en lugares donde hay mucha sequía, puede estar reflejando los años lluviosos cuando son más anchos los anillos. Entonces, pero algún parámetro climático generalmente reflejan. Y al final de esta charla les voy a mostrar cómo un registro de nidos de árboles hecho con árboles que crecen acá en el altiplano, ¿cierto? Se ha utilizado para construir paleoclima. Testigos de hielo, ¿cierto? En los polos, en algunos cerros de alta montaña, incluso en el altiplano, en el monte Sajama, tenemos un registro de testigos de hielo que abarca los últimos 25.000 años. Testigos marinos, ¿cierto? Son los lugares, los sedimentos de los fondos de los océanos, también donde recuperamos información de los climas pasados, en particular lo que le estaba mostrando de los ciclos glaciales e interglaciales. Eso se ve muy bien en los registros marinos. Y por último, lo que está muy de moda últimamente son estos depósitos en cueva. Lamentablemente en Chile no tenemos mucho de esto porque tenemos muy poca caliza en general. Pero las cuevas que se forman en caliza, ¿cierto? Como en México, como en otras zonas del Caribe o en muchas partes del mundo, tiene esta redepositación de carbonato en estas cuevas que permite mantener un registro climático preservado en esas estalactitas y en esas estalagmitas. Dame el siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que vamos a conversar hoy día, ¿cierto? Vamos a conversar de esta interacción que existe entre el clima y lo humano. Entonces, uno podría decir, ¿cierto? Si me das la siguiente, ¿cierto? Ahí nomás. Gracias. Entonces, si me das esa, ¿cierto? Uno diría, el clima afecta a los humanos. Afecta a los humanos, ¿cierto? A través del cambio de las temperaturas en superficie, a través de la sequía, ¿cierto? Ayer estuvimos, la inauguración fue la charla de Zarhuaga, que nos habló, ¿cierto?, del origen del hombre, ¿cierto? Y eso como, básicamente, como se fue abriendo un bosque tropical, formando un ambiente de sabana. Entonces, ahí ves como el clima, ¿cierto?, se está secando, hay una aridificación, y eso está generando una presión sobre las poblaciones de homínidos para, en este caso, favorecer una postura bípeda, ¿cierto? Entonces, es el origen de los homínidos. Entonces, eso podría ser interpretarse como una adaptación, una evolución, ¿cierto?, una variabilidad, una presión climática en largo plazo. Entonces, pero eso también es una mirada que, digamos, solamente es unilateral, es una sola parte del cuento. Entonces, si me das la siguiente, entonces, los humanos, ¿cierto?, el problema está en que los humanos no viven solos, ¿cierto? Los humanos viven en sociedades. ¿Cierto? De hecho, un humano que vive solo, yo les apuesto que no va a durar mucho tiempo, ¿no? Básicamente, ¿cierto? Los humanos necesitan el soporte de las sociedades para poder sobrevivir y adaptarse en parte. Pero la sociedad como un todo, ¿cierto?, es como ya tenemos una cosa nueva ahí, ¿cierto? Porque las sociedades en sí también son capaces de generar, ¿cierto?, cambios en el ambiente en que viven. Entonces, si me da la siguiente, ¿cierto?, esto es lo que ocurre, ¿cierto?, porque las sociedades no son inertes, están generando actividades, ¿cierto? Y hoy en día estamos viendo este problema que llamamos, ¿cierto?, que incremento de gases invernaderos, cambio climático. Pero no es solo eso, y a veces es lo más importante, porque a veces el argumento, el debate sobre el cambio climático esconde un poco detrás la verdadera magnitud del impacto humano, que es a través de los, ¿cierto?, de los cambios de nutrientes que van a los océanos, de la transformación del uso del suelo. Todo nuestro impacto de nuestras actividades económicas están transformando la superficie del planeta en que vivimos. Y eso es mucho más amplio de un área que se llama cambio global. Y también los invito a ver la charla de Pablo mañana, porque él va a hablar mucho más en detalle de eso. Entonces, pero eso vemos que también afecta al clima. Y si me das la última, ¿cierto? Vemos que eso genera a la vez una respuesta adaptativa de mitigación, ¿cierto?, por parte de las mismas sociedades en que están envueltas. Entonces, la relación de climas con humanos es una relación compleja. Y yo trato de simplificarlo con este diagrama, pero no le hago ni justicia a la verdadera complejidad de este problema, realmente, que es tratar de entender como un sistema, ¿cierto?, todos los feedbacks y todas las retroalimentaciones que ocurren en la interacción que nosotros tenemos con el cambio climático. Dame la siguiente, por favor. Entonces, esta es una de las escalas de las cuales estaba comentando, ¿cierto? Estas son las glaciaciones. Entonces, ese es el primer caso que vamos a ver, tiene que ver con esto. Entonces, uno de los que ustedes ven acá a la izquierda, ¿cierto?, es el mundo glacial, y ahí a la derecha, ¿cierto?, es el planeta sin hielo, el planeta actual en que vivimos. Y esos hielos, de hecho, se están reduciendo cada vez más, especialmente en Groenlandia. Entonces, en el mundo glacial, ¿cierto?, es un planeta donde hay grandes mantos de hielo, especialmente en el hemisferio norte, que cubren este planeta. Entonces, de hecho, ahí, si usted es canadiense o alguno de ustedes viene de Canadá, olvídese, ese país desaparece por completo. Entonces, mejor váyase a México, ¿no? Y por otro lado, también vemos, ¿cierto?, que el norte de Europa, ¿cierto?, Inglaterra desaparece por completo, ¿cierto?, y estas glaciaciones incluso llegan hasta casi las orillas del mar Caspio, por ahí, por algún lugar.
En cambio, el hemisferio sur es un poco distinto porque no hay grandes continentes en el hemisferio sur. En el hemisferio sur ocurren glaciaciones, pero son mucho más restringidas, especialmente las más grandes, ¿cierto? Fuera de Antártica son las que cubren los casquetes, de, ¿cierto? Lo que llamamos el casquete de hielo patagónico, que une, ¿cierto? Lo que son hoy día los relictos del campo de hielo patagónico norte y patagónico sur. Entonces, pero este, el mundo glacial no es solo hielo, se me hace la siguiente, ¿cierto? El mundo glacial también altera profundamente la distribución de los biomas. Entonces aquí los colores representan distintos biomas, ¿cierto? Biomas es un conjunto de ecosistemas. En este caso podríamos hablar del bioma del bosque tropical, que son los manchones verde oscuro que están ahí en esa diapositiva, ¿cierto? Entonces lo que vemos es que actualmente esos bosques cubren una parte de los trópicos, pero el mundo glacial que está acá abajo está mucho más reducido. Entonces el mundo glacial también, no solamente un mundo donde hay más hielo, pero también es un mundo mucho más árido de lo que generalmente es ahora, aparte de ser frío. Entonces, y eso es importante porque hay una redistribución. También una de las cosas que pasa en el mundo glacial es que el nivel del mar baja mucho, porque de algún lugar tiene que salir el agua para formar estos hielos. Entonces aumentan los hielos, ¿cierto? Y eso hace que baje el nivel del mar y lugares que son actualmente islas, por ejemplo, vean ustedes el archipiélago de Indonesia, se conecta por completo y aparece un continente. Entonces, eso es otro aspecto muy importante. Casi las Malvinas, miren, pasan casi, son argentinas de nuevo, ¿no? Entonces eso es algo realmente muy, muy importante tener presente, ¿cierto? Ahí, con la diferencia entre el mundo glacial y el mundo interglacial. Dime lo siguiente, por favor. Entonces, dentro de ese contexto, en estos ciclos glaciales e interglaciales, se produce, ¿cierto?, la diáspora humana. Y una de las grandes diferencias de nuestra especie con respecto a todas las otras especies de homínidos que existieron en el registro fósil es la capacidad de migración que tienen los humanos. Y uno lo ve en los registros arqueológicos también. Ve esa, por así decirlo, no sé cómo podría traducirse la palabra wanderlust, ¿cierto? La búsqueda incesante de parte de los humanos en comparación con sus propios ancestros, ¿cierto? Con Neandertal, con Homo antecesor, con quizás el único que se aproxima un poco a esta capacidad de dispersión es Homo erectus, ¿cierto? Que también salió de África y logró dispersarse por una gran parte de Europa y Asia, ¿cierto? Pero los humanos modernos llegaron mucho más lejos que eso. Y lograron hasta, ¿cierto?, en algún momento, entre 10 y 15 mil años atrás, incluso lograron, ¿cierto?, colonizar el último continente, que fue Sudamérica. Sudamérica es el último continente a ser colonizado por los humanos. Pero gracias a este cambio de nivel del mar que le estaba contando, ¿cierto?, los humanos fueron capaces de pasar desde Asia, ¿cierto?, a América. Entonces ustedes ven que el cambio climático quizás no siempre es algo malo, ¿cierto? Quizás el cambio climático también es importante en facilitar, ¿cierto?, y explica la razón por la cual nosotros estamos acá, ¿cierto? Entonces, eso también son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, y esta figura en particular muestra la diáspora humana que se origina de los humanos anatómicamente modernos que se originan en África, ¿cierto? Y luego alrededor de entre 170 y 130 mil años atrás, ¿cierto?, salen de África y se dispersan, y eso precisamente coincide con el comienzo de un período cálido, que fue el último período interglacial. Entonces, de alguna manera, este período cálido favoreció, ¿cierto?, la expansión de los humanos, que luego, en el comienzo, ¿cierto?, del fin de la última era glacial actual, ¿cierto?, lograron expandirse por gran parte del resto del mundo. Entonces, si me da la siguiente, por favor. Entonces, el primer caso es ese, ¿cierto? El primer caso es el contexto de la colonización del continente sudamericano, cuando ocurre. Entonces, ahora les voy a mostrar lugares que son mucho más familiarizados por ustedes, que son nortinos, ¿cierto? Y aquí estamos, ahí estamos en C, ¿cierto?, en La Chimba, en Antofagasta, donde hay un sitio arqueológico que tiene alrededor de 12.000 años. Y hasta el momento, ¿cierto?, lo que todo el mundo había pensado, ¿cierto?, es que casi todos los sitios arqueológicos se habían encontrado, los más antiguos, ya sea en la costa o en la cordillera. Y de hecho, los de la costa le ganaban a los que están en la cordillera por alrededor de un poco menos de 1.000 años. Entonces, los de la costa tenían alrededor de 13.000 años, mientras que los que están en la cordillera tenían alrededor de 11.000, 11.500 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que el punto rojo que ustedes ven ahí, ¿cierto?, que está en plena pampa, es un punto que nosotros encontramos. Y ese es un sitio arqueológico nuevo que se reportó el año pasado, que es Quebrada Maní, y ese sitio arqueológico está en pleno desierto, donde supuestamente es un lugar donde los humanos era impenetrable para los humanos, imagínate los primeros americanos, ¿cierto? Hoy día uno lo hace porque tiene camionetas 4x4, ¿cierto?, un montón de otros implementos que te permiten, ¿cierto?, atravesar el desierto, pero en el pasado eso no era así. Estas personas iban a pie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, ¿cierto?, que permitió y de partida
¿qué hacíamos nosotros buscando sitios arqueológicos ahí? De hecho, ningún arqueólogo antes lo había hecho, precisamente por lo mismo. Entonces, si me das la siguiente. Y ahí viene ese todo el cuento de la importancia de entender la variabilidad ambiental en el pasado. Entonces, en el norte, ¿cierto?, nosotros trabajamos una serie de diferentes aspectos. Uno de ellos, ¿cierto?, son las famosas palmadrieras, estas de las que estaba hablando antes, que son una colección de fecas de nidos de ratón, ¿cierto? Otras tienen que ver con depósitos que están en plena pampa, ¿cierto?, de hojarasca y madera. Y finalmente, restos de antiguas vertientes, que incluso uno puede encontrar en el desierto, que llamamos los paleohumedales. Entonces, si me da la siguiente, si eso es todo, ¿cierto?, uno las conjuga y arma un cuadro, ¿cierto?, para generar una reconstrucción paleoambiental. Entonces, en el primer caso, en el caso de las palemadrigueras, si me da la siguiente, ¿cierto?, estos son, tienes que darme, sigue, ahí nomás. Entonces, estos están en todo el norte de Chile. Entonces, estos son ejemplos, ¿cierto?, desde Copiapó a Calama, ¿cierto? Esta está en una localidad que está en la cordillera Domeico, al interior de Calama, se llama El Hotel, que son estos grandes planchones de ignimbrita de roca volcánica que debajo de los aleros, ¿cierto?, tienen preservados estos depósitos y ahí está una intacta aún sin sacar. Para sacarlas tienes que tener un cincel o un martillo porque son durísimas. En el caso particular de esa está datada en alrededor de 14.000 años antes del presente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que estos ratones, ¿cierto?, colectan todo este material, colectan semillas, además colectan plantas, hojas, y uno identifica todo ese material en el laboratorio, un poco como jugando, un poco un juego forense, ¿cierto?, porque tienes que comparar restos unos con otros, con colecciones de referencia, identificas todo este material y eso te permite elaborar efectivamente de qué, cuál era la vegetación que cubría en ese lugar, y eso a la vez te permite inferir cuál es el clima que había en ese lugar. En este caso, lo encontramos que en particular madrigueras que tenían entre 13.000 y 12.000 años atrás, ¿cierto?, en comparar vegetación, que hoy día se encuentra mucho más arriba en los Andes, lo que implicaría que en lugares como el hotel alrededor de Calama llovía mucho más de lo que llueve actualmente. Pues es una vegetación que tú no encuentras en esos lugares hoy día. Dame la siguiente. Entonces, estas son cosas que uno puede recuperar de las palemadrigueras, ¿cierto? Entonces, las fotografías de acá arriba muestran lo que llamamos macrorrestos vegetales, ¿cierto? Una palabra elaborada para decir restos de planta. Entonces, ahí ustedes tienen hojas, tienen semillas, ¿cierto? Y todo eso uno puede, es como si lo hubiese sacado de un herbario ayer. O sea, realmente la calidad de la preservación es tan increíble que te permite no solamente identificar la familia de la planta, pero incluso hasta subespecies de la planta, incluso variedad de especies de plantas distintas. Entonces, y eso depende un poco de la calidad del material. La cabeza del gorgojo que está acá abajo es una cabeza que tiene alrededor de 50.000 años. Entonces, ahí ustedes ven la capacidad de preservación. Hay polen, podemos, ¿cierto?, obtener cutículas, que son estos restos de la superficie de las hojas que quedan preservados, e incluso sobreviven al paso del tracto digestivo, entonces te permite inferir la dieta de estos ratones, ¿cierto? Y finalmente también hemos logrado extraer ADN fósil de estas cosas para reconstruir qué linaje de ratones incluso habían hecho estas madrigueras. Dame la siguiente. Entonces, todos los puntos negros que están en el mapa a la derecha, ¿cierto?, son lugares de colecta de palemadrigueras que tenemos en el norte de Chile. Entonces, como ustedes ven, ha sido un largo trabajo, una suma de campañas de terreno que suman años probablemente, como bien sabe mi señora que está sentada ahí. Entonces, y son alrededor de 1.500 de estos depósitos, gran mayoría están hechos por esos ratones que están en la foto, que son ratas chinchillas, ¿cierto? Abrocoma cinerea en el norte y Abrocoma veneti en el sur, el centro-sur de Chile. Y en estos, ¿cierto?, tenemos colectados y datados alrededor de 500 de ellos. O sea, que si ustedes sacan el cálculo, son un promedio $400 en la fecha de raya de carbono. Hay alrededor de poco más de 100 millones de pesos ahí en fechas de raya de carbono solamente para hacer estos trabajos. Entonces, y ustedes ven lo que ven abajo, ¿cierto? Ese gráfico que es un poco complejo de entender, es básicamente es donde hay más, ¿cierto?, en el tiempo. Y lo que ven es que hay más, ¿cierto? La mayoría de estos depósitos son relativamente recientes, son de los últimos 1.000 años, 2.000 años, pero también tenemos un gran grupo de estos depósitos que está, ¿cierto?, en esta nube acá, entre 10.000, entre alrededor de 8.000 hasta 15.000 años atrás. Y eso es precisamente porque en ese periodo en el Atacama hubo un periodo, ¿cierto?, de mucho mayor pluviosidad, fue mucho más productivo el paisaje y quedaron mucho más estas cosas preservadas. Entonces, si me das la siguiente. Una de las cosas que hemos estado elaborando en los últimos años, especialmente con Eugenia Galló, que terminó el doctorado conmigo, es que ella logró reconstruir, ¿cierto?, un poco el clima de la zona más hiperárida del desierto, de la zona de lo que llamamos
¿cierto? La zona del interior de la Pampa Alta Morugal. ¿Por qué? Porque en esa zona, ¿cierto? Habían restos de hojarascas, habían troncos, y esta es una cuestión que no lo descubrimos nosotros, lo descubrieron los famosos cazadores de leña del siglo XIX, ¿cierto? Porque eventualmente la salitrera en ese periodo requería una gran cantidad de energía, ¿cierto? Porque en parte el proceso de depuración de salitre requiere hervir, ¿cierto? Y formar la salmuera, y eso para eso necesita energía. Entonces ocupaban, ¿cierto? La leña, fundamentalmente, y deforestaron casi por completo la Pampa Alta Morugal en ese periodo. Entonces la Pampa Alta Morugal que vemos hoy día es una pampa que ha sido reforestada, que fue reforestada en el programa de la CONAF en los años 50-60. Entonces, pero por lo mismo surgió una profesión nueva, sui generis, dentro en el siglo XIX, que fue, se llamaban los cazadores de leña, y que eran tipos que se metían en pleno desierto y sacaban troncos completos, ¿no? Encontraban bosques enteros enterrados, ¿cierto? Y estos bosques enteros enterrados luego los transformaban en carbón, los apilaban en sacos de trenes de mula, y lo que dejaron son zonas enteras de la pampa llenas de hoyos, donde se enterraron todos estos árboles, ¿cierto? Y, pero nadie nunca se hizo la pregunta, ¿qué hacían todos esos árboles tirados ahí? ¿Cierto? ¿Por qué habían árboles ahí? Y lo que nosotros encontramos es que al datar esos árboles, ¿cierto? A identificar qué tipo de árboles eran, encontramos que en realidad eran bosques ribereños, eran bosques que existían a las orillas de oasis, ¿cierto? A las bajadas de río, y que permitían, ¿cierto? Saber que en esa parte del desierto, que hoy día, ¿cierto? Es un lugar extremo, había bosques de río en un periodo clave para la migración de los primeros americanos en esa zona. Entonces, si me das la siguiente, eso ¿cierto? Permite, ¿cierto? En gran medida las palamadrigueras, entonces te permiten inferir, ¿cierto? Que la vegetación está bajando desde la cordillera, probablemente allá arriba también hace mucho frío, ¿cierto? Y abajo, ¿cierto? En la zona de la pampa, uno tiene la descarga de estas vertientes, producto de mayor lluvias en la cordillera. Entonces, el mismo desierto nunca está lloviendo más, como decía, el desierto efectivamente tiene casi 14 millones de años de antigüedad, pero sí hay más agua que está atravesando ese desierto. Y esa agua eventualmente terminó, bueno, ya la voy a contar dónde terminó. Dame la siguiente. Entonces, en el caso de Quebrada Maní, ¿cierto? Este sitio arqueológico, si me da la siguiente, como ustedes ven, es un lugar que yo creo que no podrían elegir un peor lugar para ir a buscar restos arqueológicos. Es como, ¿qué hago? De hecho, fue lo primero que preguntaron los arqueólogos, llegamos a las camionetas ahí y dijeron, ¿y qué hacemos aquí? Porque, bueno, empiezan a buscar, empiezan a mirar. Y efectivamente empezaron a recorrer un poquitito y resto de taller lítico acá, resto de una punta acá, o sea, efectivamente empezó a aparecer toda la lítica, toda la industria asociada, ¿cierto?, a estos primeros americanos que pasaron por el paisaje. Entonces, el lugar donde había mayor concentración de artefactos, empezamos la excavación, y eso es lo que ven ustedes ahí en la foto. En este caso, esa foto es un fogón que se llama fogón en cubeta, que es un fogón preparado, ¿cierto?, que permitía cocinar el alimento. Entonces, actualmente estamos, las mismas rocas las estamos actualizando, las grasas que estaban pegadas en ese fogón, para tratar de ver de qué animales venían, qué es lo que estaban cocinando ahí en esos fogones. Entonces, hay toda una un nivel de arqueometría que uno puede hacer que es muy bonito que, para tratar de entender los modos de vida de estas personas. Pero también ven que tampoco es un gran sitio, o sea, el sitio arqueológico es de esta profundidad. O sea, son 20, 30 centímetros de sedimento y ahí para abajo sigue el caliche duro y ustedes no pueden penetrar más. Entonces, es un manto eólico que luego tapó el sitio a través del viento y lo sepultó, pero está prácticamente en superficie todo. Y ese sitio tiene casi 13.000 años de antigüedad. El sitio actualmente conocido, ¿cierto? El más antiguo conocido del Norte Grande en este momento. Dame la siguiente. Entonces, ahí tenemos 17 fechas de arraigo de carbono en ese sitio, ¿cierto? Y lo están datando entre 12.800 hasta los 11.600 años atrás. O sea, las personas estuvieron ahí de manera intermitente hasta por un periodo más o menos prolongado de tiempo, casi 1.000 años. ¿Cierto? Estuvieron viviendo y ocupando ese sitio y quizás otros que están alrededor que todavía no hemos excavado. O sea, nosotros hemos dado recién, hemos metido la aguja en el pajar, literalmente. Pero hay muchísimo más ahí que saber informarse. La siguiente, por favor. Estas son algunas de las cosas que hemos excavado en ese sitio, ¿cierto? Que hemos, digo, los arqueólogos han excavado en ese sitio. Yo no soy arqueólogo. Entonces, pero ustedes ven, ¿cierto? Además de las cosas que aparecieron, como esas puntas preciosas que aparecieron en la superficie de una, que son de una manufactura realmente exquisita, ¿cierto? Han aparecido cosas dentro del sitio que nos están indicando algo acerca del modo de vida de esta persona. Y al igual que todos los sitios arqueológicos, uno encuentra, ¿cierto?, un patrón de uso increíble, o sea, que te dice de los modos de vida de estas personas, porque, por ejemplo, hay un resto, ¿cierto?, de obsidiana. Obsidiana no hay en ninguna parte acerca de este sitio, ¿cierto? Tenía que ir a la parte alta de la cordillera, más de 100 kilómetros de distancia para encontrar esa obsidiana. Al igual que también el sitio
hay conchas de moluscos marinos, ¿cierto? Esos son gastrópodos marinos que están puestos ahí en esa foto. Y para llegar al mar, ¿cierto? Son 80 kilómetros desde el mar de esa zona. Entonces te están indicando que estas personas se movían y se movían mucho, ¿sí?, de los que estaban ahí. Otras cosas increíbles, por ejemplo, es lo que está puesto ahí. Es un resto, ¿cierto?, de un lanzador de dardos, ¿cierto? Que están indicando que ellos manejaban esa tecnología. Entonces, es todo un modo de vida que uno puede reconstruir al mirar restos como estos. Son pequeños restos que se encuentran en estos sitios arqueológicos. Dame la siguiente. Pero una de las cosas, ¿cierto?, que le estaba comentando es cómo lograron sobrevivir estos primeros americanos en el desierto más árido del mundo. ¿Cierto? Me da la siguiente. Y es como esta reconstrucción, ¿cierto? Es una imagen, ¿cierto?, de lo que es actualmente esa zona, ¿cierto? Y luego, a través de la paleo-reconstrucción que nosotros hacemos, si me das la siguiente, ¿cierto?, es probablemente parecida a una cosa como esa. Entonces, es actualmente la quebrada de Tana, si lo conocen, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes ven ahí, ¿cierto?, hay cola de zorro, ¿cierto?, hay algún algarrobo metido entre medio ahí, ¿cierto?, hay Baccharis scandens, que es otra planta que es muy común en esa zona, hay cachiyuyos y otras plantas muy comunes del desierto, que estaban creciendo en estas zonas que actualmente son completamente desérticas. Pero ustedes ven también a las orillas, ¿cierto? Todavía sigue la pampa, todavía sigue el despampado y ahí no llueve. Es la misma situación probablemente que ocurrió en el Pleistoceno tardío cuando pasaron estas personas por acá. La siguiente. Entonces, como ustedes ven, ¿cierto?, ahí están todos los sitios más antiguos de Sudamérica puesto. Entonces, eso favorece un poco lo que llaman la famosa ruta costera, ¿cierto? Que los primeros americanos quizás poblaron el continente pasando de costa en costa, ¿cierto?, a lo largo de la costa de Sudamérica, llegando a lugares como Monte Verde, que está en el punto 11, que es uno de los sitios más antiguos que tenemos. Pero lo más importante de eso es que muestra que la Atacama, contrario de lo que se pensaba, no fue una barrera, sino que gracias, digamos, en gran medida al clima diferente que existía en esa época, ¿cierto?, la gente fue capaz de atravesar el desierto. La siguiente. Claro, el problema está en que hay un pequeño problema. A veces uno dice que hay un potencial enorme para encontrar más sitios de esto, pero hay actividades destructivas, ¿cierto?, que uno no quisiera que removieran o tocaran ciertos aspectos del desierto, porque también el desierto es un tesoro que hay que cuidar. Y para yo creo que cuando uno ve, ¿cierto?, un poco las zonas de la Atacama, mucha gente todavía cree que el desierto es como un basural, donde uno va y bota basura, lo puede utilizar para manejar vehículos 4x4, pero en realidad es un lugar todavía que en gran medida es pristino y todavía vale la pena conservar. Dame la siguiente. El segundo caso, y yo voy a apurarme un poco porque creo que voy atrasadísimo, es el caso de los chinchorros. Entonces, yo creo que muchos de ustedes conocen qué son las momias chinchorro, ¿cierto? Este es un chinchorro de periodo rojo, son las momias más antiguas del mundo. Y cuando quiero decir momias, quiero decir el Atacama, como muchos de los que venimos de Santiago nos damos cuenta inmediatamente, cuando te bajas del avión empiezan a partir los labios, o sea, la momificación empieza ahí. Los nortinos están más acostumbrados, ¿cierto? Pero literal, y más aún todavía si una persona cae muerta, ¿cierto? El cadáver queda ahí para siempre, ¿cierto? Como a cada rato encuentran despampado del antiguo longino, ¿no? Entonces, las momias, en ese caso son momias naturales. Los chinchorros eran momias artificiales, ¿cierto? Eran momias con una técnica de embalsamiento sofisticadísima, de remoción de órganos, de reemplazo de tejido, de preparación de máscaras, ¿cierto? O sea, toda un arte sofisticadísimo que utilizaban para preservar los muertos. Pero los chinchorros no solamente hacían eso, sino que también tenían un grado muy sofisticado de otro tipo de tecnología, especialmente las que están asociadas a la pesca. Por ejemplo, esos son anzuelos que están hechos con espinas de cactus. O sino también, esos son arpones, ¿cierto? Que son cada vez más una vez un grado más sofisticado de fabricación. Tenían, ¿cierto?, mallas para transportar cosas, tenían pesos, o sea, toda una cosa muy sofisticada de tecnología. Pero el problema está en que los chinchorros son cazadores-recolectores. Entonces, si me das la siguiente, ¿cierto?, la pregunta que nos hicimos ahí es cómo surgen esos avances tecnológicos, ¿cierto?, cómo surge esa complejidad social en bandas de cazadores-recolectores, ¿cierto? Es raro ver eso. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, con mi colega especialmente, con Pablo Márquez, ¿cierto?, planteamos este modelo donde efectivamente las innovaciones ideológicas, estas innovaciones que tienen que ver con la tecnología, ¿cierto?, que son las fuerzas que mueven la sociedad, en gran medida están asociados también al tamaño de la población. Entonces, si tú quieres reconstruir el tamaño de la población, ¿cierto?, lo clave es entender las fluctuaciones de recursos que hay detrás que te pueden sostener esa población. La siguiente.
Entonces, para probar esa hipótesis, ¿cierto?, lo que tratamos de hacer es una reconstrucción paleoclimática de la zona costera del norte. Y obviamente no hay registros que son muy detallados de eso. Entonces, utilizamos lo que nosotros ya sabíamos acerca de cómo ocurre la variabilidad de los ciclos de precipitación en el norte de Chile. Entonces, lo que ustedes ven, ¿cierto?, en azul son las grandes fases húmedas que nosotros sabemos que existieron en el norte de Chile, donde efectivamente, especialmente hubo una mayor descarga de las vertientes, probablemente también en la costa. Y la curva que está acá abajo, ¿cierto?, eso de ahí, es una, básicamente es agarrando todas las fechas de raya de carbono, que son más de 500 fechas de raya de carbono que existen para las poblaciones costeras, y sumándolas en un gran diagrama de probabilidades para ver dónde hay más fechas y dónde hay menos fechas. Entonces, eso, asimismo, te permite saber más o menos el tamaño de la población que había. No te dice cuántas personas había, pero sí te dice, te da una idea de cuándo había más gente y cuándo había menos gente. Entonces, lo que ustedes ven es que especialmente entre los 8.000 o 6.000 años atrás, la población chinchorro explotó. Y eso realmente correlaciona muy bien con nosotros entendimos la variabilidad climática. ¿Y hasta cuándo duraron? Si me das la siguiente. Entonces, esa población creció de manera sostenida, ¿cierto?, entre 8.000 y 6.000 años atrás, y ahí es donde surgen gran parte de estos avances tecnológicos que ellos tienen, y luego, ¿cierto?, desaparecen, y desaparecen también probablemente por un cambio en el clima, si me das la siguiente, que está asociado probablemente al comienzo de la corriente del Niño. Entonces, lo que muestra ese gráfico es la variabilidad de la surgencia costera en esa zona, ¿cierto? Si fueron a la charla de Ricardo de día de la mañana, habló mucho de surgencia costera. Y una de las cosas que hemos estado tratando de reconstruir con mayor detalle, ¿cierto?, es la variabilidad de esa surgencia en varios de estos puntos, porque afectan directamente a las culturas precosteras, como los chinchorros. Y en este caso, alrededor de 4.000 años atrás, desaparecen por completo, y eso está asociado, ¿cierto?, a cuando realmente empieza con llegar con regularidad, ¿cierto?, los eventos del Niño, que son estas corrientes cálidas que barran con todo en el norte. La siguiente, por favor. Tercer caso, y ya vamos terminando ya, porque voy a ir mucho más rápido. No así, espero que puedan seguir, no estén tan cansados todavía para seguir un poco más. Una de las cosas que hemos estado trabajando, ¿cierto?, también, en pleno desierto, ¿cierto?, son estos asentamientos que existen, que son tardíos. Cuando, en general, ahí está la curva, ¿cierto?, de los yacimientos costeros, ahora la curva de abajo, ¿cierto?, muestra probablemente los yacimientos al interior de la Atacama, y ustedes ven que hubo un gran evento de poblamiento, ¿cierto?, donde está la flecha roja ahí, que es alrededor de 1.000 años atrás. Entonces, ese gran evento de poblamiento, ¿por qué se produjo? ¿Cierto? Y ustedes ven, si me das la siguiente, incluso se ve mejor todavía, ¿cierto? Se produjo, todas esas fechas están, eso de ahí es un resto de un algarrobo, ¿cierto?, que está enterrado y preservado, y cuando nosotros datamos estos algarrobos, ahí está la hojarasca, el algarrobo, todos tienen alrededor de 700, 900, 1.000 años antes del presente. Y coinciden exactamente con ese pulso, ¿cierto?, de poblamiento de la Atacama al interior. La siguiente. Entonces, y uno ve, ¿cierto?, que la cosa es mucho más allá. Hay todo tipo de... Hay un canal, por ejemplo, de riego, ¿cierto? Son terrazas de cultivo. El que está a la derecha, ¿cierto?, es otro canal de irrigación que mide kilómetros de largo. Todo esto, el que está ahí abajo a la derecha, ¿cierto?, es el resto de una represa. O sea, realmente mostrando un manejo tecnológico al punto que ya, con mi colega Calojero, estamos llamando esto que llamamos las sociedades hidráulicas, ¿cierto? Son verdaderas sociedades que movían el agua en el desierto y eran capaces de cultivar cosas como la siguiente, ¿cierto? Maíz. Entonces, ese maíz, ese resto de maíz que está ahí, está datado en 720 años antes del presente. Y parece como si hubieran colectado ayer. Entonces, si me das la siguiente, todas estas sociedades, ¿cierto?, ahí ustedes ven, realmente son de una complejidad extraordinaria y están datadas todas entre el orden de 900 a 1300 años antes del presente y probablemente tienen que ver con un pulso, ¿cierto?, de humedad que atravesó el desierto coincidiendo con lo que llamamos el periodo cálido medieval en Europa. Salvo que en vez de cálido, en Atacama fue un periodo mucho más húmedo y que permitió el florecimiento de estas sociedades hidráulicas. Abajo, arriba ustedes ven, esa foto está tomada desde acá mirando para allá y ustedes ven todos esos de campos de cultivo que cubren el valle completo. Están en pleno desierto. Entonces, y todas las líneas azules que ustedes ven ahí son sistemas de canales de regadío que nosotros actualmente estamos mapeando ahí para tratar de entender realmente la magnitud de modificación del paisaje que hacían estas sociedades. Dame el siguiente. Y por último, el último caso que les quiero contar, y ahí vamos a terminar de achicar la lupa, vamos a mirar los últimos 200 años, ¿cierto? Los últimos 500 años en el Atacama. Y lo que uno ve, ¿cierto?, en los últimos 500 años, y lo que más me llama la atención, y los historiadores también le han llamado mucho la atención, es el despoblamiento del altiplano, el despoblamiento de la precordillera, especialmente la precordillera de Tarapacá, de Arica. Entonces, ahí las Aymaras, fundamentalmente, que es una cultura
que es una cultura de subsistencia, básicamente. Son pastoralistas, ¿cierto? Pequeños agricultores, y que dependen mucho, ¿cierto?, de las temporadas de lluvias una a otra. Lograron a un máximo, ¿cierto?, de población a comienzos del siglo XIX. Y a mitad del siglo XIX empezaron a decaer esas poblaciones. Entonces, las explicaciones históricas que uno lee es que es la expansión de la salitrera, el auge de las mineras, enfermedades, ¿cierto? Todos esos son explicaciones son factores socioculturales que hay detrás que podrían explicar este despoblamiento. Pero nadie nunca antes se había hecho antes la pregunta, ¿y el clima? ¿Qué pasó con eso? Entonces nosotros hicimos esa pregunta. Dame la siguiente. Entonces estos son reconstrucciones, los de arriba, los dos gráficos de arriba son reconstrucciones locales de la precordillera árica. Y lo que muestran estos gráficos, ¿cierto?, es que en general el clima, de lo que llamábamos al principio de la charla la pequeña del hielo, fue un clima relativamente seco, pero a principios del siglo XIX la cosa realmente cambió y se produjo lo que llamamos en la barra azul que está puesta ahí, un evento pluvial. O sea, realmente ahí el clima realmente se volvió mucho más lluvioso en ese periodo. Y eso está documentado no solamente por la presencia de un tipo de polen de una planta que requiere más agua, sino que también está documentado por el tamaño mismo de las fecas de los ratones que están colectadas en las maderas. O sea, mientras más húmedo, más grandes se vuelven esas fecas, y mientras más seco, más chicos son. Porque el ratón mismo aumenta de tamaño cuando tiene una dieta más favorable. Entonces, lo que ustedes ven es que los ratones aumentan su tamaño, ¿cierto? Llega la lluvia polen, ¿cierto? Aumenta las polen de esta planta más húmeda. Y el registro de acá abajo, el que está en rojo, es un registro de nidos de árboles, de polilepis, que es la quénoa, ¿cierto? Este árbol que vive a gran altura en el altiplano. Pero cuando tú quieres comparar el registro de nidos de árboles, no es tan fácil compararlo con la población, porque el registro de nidos de árboles es un registro para todo el altiplano occidental, mientras que los registros de más arriba son registros locales. Entonces ahí también hay importancia, porque si tú quieres explicar un proceso que es más bien local, más te vale la pena tener registros locales que registros regionales que tienden a promediar otras condiciones. Pero lo que muestran todos, ¿cierto? Todos muestran un aumento de las precipitaciones, ¿cierto? A comienzos del siglo XIX, y esas precipitaciones desde ese entonces han estado cayendo, y han estado cayendo hasta el día de hoy. El norte vive una sequía que lleva 200 años de existencia. De más o menos. Entonces, eso es un ciclo absolutamente natural, sobre el cual va a haber una impronta futura que probablemente va a ser antropogénica, de origen del hombre. Entonces, lo que ustedes ven, ¿cierto?, es que el abandono de la región quizás tiene que ver con factores socioculturales, pero también el clima es un factor muy importante que hay que tener en cuenta para explicar eso. La siguiente. Entonces, para terminar, ¿cierto?, resumiendo grandes modos, ¿cierto?, es que el clima ha jugado y seguirá jugando un papel fundamental en nuestra vida. Entonces, ha jugó un papel fundamental en la vida de esta sociedad prehistórica y va a seguir jugando un rol fundamental en todos nosotros que estamos en el milagro de vivir acá abajo en el desierto, ¿cierto? Y la última reflexión, ¿cierto?, que nos estamos haciendo ahora es tratar de entender, bueno, estas sociedades, especialmente estas sociedades hidráulicas, que eran capaces de invadir una y otra vez el desierto, ¿cierto? Quizás algo en su propia la constitución de la misma sociedad permite que sean tan flexibles y son capaces de hacer esto una y otra vez. Y una de las cosas que vemos, ¿cierto?, es que estas sociedades no son grandes sociedades megalíticas, ¿cierto? No construyen pirámides, no construyen grandes obras, ¿cierto?, sino que más bien tienden a ocupar sus recursos en cosas como, por ejemplo, generar irrigación, como generar represas. Entonces, ahí hay una pregunta abierta que estamos ahora tratando de contestar, y es, bueno, quizás hay sociedades que están mejor adaptadas a responder al cambio climático que otras. Algunas sociedades colapsan y otras sociedades van una y otra vez, son como monos porfiados, les pegan y vuelven, ¿cierto? Entonces, eso es una pregunta que yo creo que es muy importante, y ahí la prehistoria todavía nos tiene muchísimo que enseñar todavía. Así que con eso termino. Gracias.